Bueno, presidente, que nos puedas compartir, por favor, información respecto a estos comités de la defensa que está organizando el Partido Morena. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el proceso que van a llevar? A ver, primeramente decirte que traemos una encomienda del Comité Ejecutivo Nacional del partido de poder fortalecer el tema de estructuras en cada uno de los municipios del estado y en cada una de las comunidades. Necesitamos fortalecer el trabajo para que los simpatizantes y militantes puedan estar organizados. Sabemos que se viene el proceso 2024, sabemos que tenemos que fortalecer una estructura que por muchos años, desde la fundación del partido y de la propia Asociación Civil Morena de hace 11 años, y que como partido desde 2015, pues no teníamos bien organizados. Apenas el año pasado se logró concretar las 32 estructuras de comités directivos estatales, se logró concretar las 32 presidencias de consejos políticos. Entonces, en esa sinergia, el Comité Nacional nos da la tarea de poder organizarnos. Lo estoy haciéndolo conducente tanto en Villa de Álvarez como junto con el secretario de organización del partido, estar trabajando en cada municipio para poder generar estos comités de defensa de la Cuarta Transformación, que son la estructura básica, son la estructura que en territorio nos va a ayudar a fortalecer el trabajo territorial, pero sobre todo a poder ser partícipes y compartir la información de lo que está llevando a cabo los gobiernos tanto federal como estatal. ¿Cómo elegirlos? ¿Van a buscar algún perfil o va a ser abierto? Mira, nosotros lo que hacemos es convocar una reunión del partido en diversas colonias. Los simpatizantes y militantes que gusten, que sepan que es una reunión de Morena, asisten ahí, generamos los consensos para que salga un referente, o sea, un presidente del comité, y los demás son 9. O sea, es un comité de 10 personas que pueden participar. No es una obligación que solamente haya un comité por colonia, puede haber 2, 3, 4 comités, porque lo que queremos es organizarnos. Sabemos de antemano que los 30 millones de mexicanos que en el 2018 votaron por el presidente y que nuestro estado, los morenistas que sin ser afiliados simpatizan con el proyecto, necesitamos organizarlos. Esa es la idea, esos son los trabajos que estamos realizando y seguiremos haciendo para poder en días posteriores poder empezar a tomar protesta para que ya funjan con sus nombramientos como referentes en cada una de las colonias. Respecto a las caravanas, estamos realizando... Seguimos haciéndolas, acabamos de hacer en la reserva, en la colonia La Fortuna. Las próximas caravanas, sin temor a equivocarme, nos toca hacerla en Vista Volcanes y nos toca llevar también caravana a la colonia Rancho Blanco. Y independientemente de las caravanas, como tenemos los programas de Mirada Morena, que son examen de la vista y lentes sin costo, el tratamiento homeopático y consulta homeopática sin costo, y tenemos asesoría gratuita, asesoría legal, pero sobre todo también el apoyo de fruta que seguimos llevando, de lo cual agradezco a los productores del estado que nos sigan apoyando con fruta a bajo costo, y que inclusive hay productores que lo único que tenemos que hacer es ir a las huertas a recoger la fruta y poder nosotros ser los que las dispersamos, pero es a voluntad y con el apoyo de muchos productores del estado de Colima, tanto de papaya como de plátano, como de pepino, que podamos seguir fortaleciendo. Y próximamente, en las próximas semanas, estaremos reabriendo el programa de mano con mano, tú le entras, yo le entro, con productos de canasta básica a bajo costo. ¿Próxima visita del presidente de Morena? Próximamente, claro, en este mes estará con nosotros, en próximos días estará aquí en Colima. Estamos organizando una gira de actividades muy buena para él, pero en estos próximas semanas estará con nosotros. ¿Tienen ya alguna línea para inclinarse con uno de las oportunidades? Ninguna. ¿Cuál va a ser la participación del comité? A ver, y lo que venimos platicando nosotros en los comités, que es la plataforma de la candidata o candidato que resulte el candidato presidencial en base a las encuestas que llevará a cabo Morena, una a medio año y la próxima, la última en diciembre, como lo ha hecho nuestro presidente nacional. La estructura territorial que estamos formando en cada una de las colonias y comunidades va a ser la estructura que va a trabajar en favor de la candidata o candidato. Nuestra función como partido político, tanto nacional como estatal, es piso parejo. Candidato que venga a Colima, candidato que estaremos en sus eventos como partido fortaleciendo, sobre todo para poder garantizar la equidad y el piso parejo que quieren todos los candidatos por instrucciones de la dirigencia nacional. ¿Tú ya elegiste tu consulata? No, nosotros estamos, nuestra consulata es Morena, la candidato que sea, estaremos con todo apoyando y la estructura que estamos formando estará trabajando en favor de la o el candidato. Gracias, presidente.